Chicos, buenas a todos, bienvenidos. Mira, os quito la música de aquí, os meto directamente el Fórmula 1. Ya, onen, buen día, señores. Bueno, buena tarde en este caso. ¿Tienes algún setup por ahí o algo, Dito? Estoy probando, ¿no? He cogido lo de contrarreloj, pero sí me va. Bueno, dímelo, a ver. A ver qué es lo que tienes por ahí. Si no, nos salimos y miramos rápido. Porque yo aquí no tengo ni puta idea tampoco de qué voy a ponerme, tío. Aero 9-0. Voy. Espera, que ahora creo que le he liado un poquito. Aero 9-0. Hostia, 9-0. 55-50. Espera, Derecha, espera, izquierda. Espera. Transmisión nada, ¿no? Esto sí que no. 55-50. Ah, 55. 55, 50, ¿vale? ¿Vale? Geometría. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Vale. Ok, suspensión. Aquí hay dos. Y son del primero y del segundo, ¿eh? Venga. Uno lleva 11-1, 11-1, el otro 1-7, 1-7. ¿Cómo 11, te quedas? 11-1, 11-1. ¿Y altura? ¿Queda? Creo que no, que te estoy dando las dos opciones, que es flipante. Digo, ya, pero la altura. No me has entendido, ¿no? Creo que no, no te he entendido. Uno lleva 11-1, 11-1 y el otro lleva 1-7, 1-7. Ya, que es totalmente distinto. Yo llevo 1-1, 1-1. Pero, y la altura, lo que te estoy diciendo es la altura, no la suspensión, ¿eh? Ahora y todo esto. Te estoy diciendo los dos últimos. Ya, yo te estoy aclarando eso. Ya, pero. 11-5. 11, hostias. Y bueno, presión ya, esto es un poco aquí ya. ¿Has visto que Alpine estaba preparando un coche especial a Alonso en Japón? Hostia, no. Porque se pensaban que iba a renovar y le estaban preparando un regalo, que era un coche especial de para él en el Gran Premio de Japón. Y no sé qué va a pasar con eso ahora. Se van a comer una mierda, ¿no? Vale, todo en orden. Aviso al box, sale un coche. Alonso P1. Hay unos rayitos de sol interesantes, ¿no? Aquí. ¿Dónde? En el box. Ah, no sé. Creo que no se puede tocar el primer piano, ¿eh? Y yo ese era lo típico siempre. No sé, vale. Si es porque va por suerte o qué. Uf, no estoy poco. Eso favorece mucho más al volante. No estoy poco frío ni nada, madre mía. ¿Y la presión que te has puesto? Más o menos un poco subida ahora. Y a partir de ahí ya iré baja. ¿Máximo? No, máximo no. No, ¿por qué? No sé, nunca me ha dado confianza al máximo. De inicio. Luego si veo que voy sobrado me lo subo, me lo bajo independientemente. La cosa es intentar hacer una frenada bien, porque todas las frenadas que he hecho me he ido largo. Estoy súper frío, tío. El problema de Monza es calentar, ¿eh? Lo controlo. Ya veo que voy muy bajo. Pues la última curva también es súper distinta. ¿Eh? El delta está roto, ¿no? Me sube y baja todo el rato en una recta. Está bien eso. Una información fiable.
mucho miedo a todas las curvas, ¿eh? No se puede jugar así de cagado, yo creo. Yo juego con Ascari, ¿eh, tío? No puede ser que todas las curvas que ves, dices, hoy tengo miedo. Así no se puede jugar, ¿no? Es que no sé qué hacer. La verdad es que así no sacas el tiempo ni de coña. ...27... Te quedan menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Joder, ¿en serio, tío? Mira cómo es el control de tracción, tío. Que te quedes para en contrarreloj. ¡Hala! Y ahora se me queda el coche parado. ¿En serio? Ni con el Star. Volver al circuito. Es que es tan heavy el tema esto del control de tracción, tío. Porque te quieres poner en contrarreloj. O sea, en contra dirección. Y el coche te trompea, pero te trompea para volverte a ponerte bien automáticamente. Es surrealista, tío. O sea, es difícil hasta ponerte en contra, tío. No lo entenderé nunca, tío. Una cosa de locos, tío. Lo mal hecho que está, tío. De verdad te lo digo, La semana pasada en Miami me sacaban casi un segundo del sector 1, Buah, en Miami esto. Sí. Claro, ¿tú qué hiciste al final? No te pregunté. Nada, fue nada. Me retiré. Provoqué safety car. Una vuelta a 20. Ya volvemos a las andadas. Cuando iba doblado. Madre mía. Es que no entrené. ¿Y el campeonato este nuevo cuándo lo corres? El viernes. ¿Por la tarde? No, pero están en mitad de calendario ya. ¿Mitad de calendario ya? Sí. Creo que son 10 carreras, van por la quinta. Joder. Cuando quieras, toca Brasil, marcha. Toca Hungría. No, no sé qué más. Ese campeonato era de pago, pero bueno, sí, ahora no. El año pasado lo ganó Montana, era de pago, creo que se llevó 100 euros o algo así. Joder. Pero ya no está Montana en el campeonato. Montana fue a atracar, ¿eh? Directamente. Sí. Hijo puta. Creo que eran 50 por pilotos y 50 por constructores. Fua. Que me ahostionen. No, mismo uno. Pues yo no paso 90 grados, pero llevar la presión baja, porque si no trompeo. Sobrecaliento la carcasa, ¿no? Es increíble. Que es lo que nos faltaba ahora, la carcasa ya, ¿sabes? Se lo tenía bastante ya que la carcasa también. Guau, qué mal lo he hecho esto ahora, por favor. Perdió 2 décimas, tío. Estoy perdiendo 3 décimas. O sea, elía un Cristo ahora, pero increíble. Queda un solo minuto, repito, queda un minuto. ¿Tú qué bien nos tocas? ¡Oh! Lo perdí, en Ascari. Porque hay que forzar.
¿Tú desde la primera curva lo tocas? El primero no. ¿Y desde la segunda chicane? En la segunda chicane lo que estoy intentando y me ha dado... ¿La primera? Sí, me ha dado susto ahora, pero susto, pero claro, no sé qué es. Si es el setup, soy yo que estoy completamente... ¿Cojo o qué coño soy? El segundo verde dice no, pero el primero creo que sí. El récord en contraluz creo que es 18 bajo, Qué juego más de volante, sí. Quizá aquí. Esto es de... Hay que poner blando, ¿no? Ya que... Vamos... Yo primero de todo miraré a ver el tema de esto de... Del setup, porque no me acabo de ver muy, muy fino, la verdad, Ponte 7.5 en la altura, yo llevo 7.5. 7.5 en la altura, sí, no, porque esto de... Y llevo aero 5.5, no 9.0. Yo te he hecho el de contrarreloj, no el mío. Ah, 5.5, ¿no? Yo llevo eso. Bueno, vamos a chequear esto. A ver qué tal. Chequea, chequea. Vale, ¿cómo ha ido todo? Guarro. Oh, madre mía, madre mía, A ver. Si te va. Ah, si te estabilizan, sí que tienes 70 grados. Hasta luego. Grados, 10 segundos. Hombre, y 15. Madre mía, tú. Si eso te dan un aviso. Madre mía, tú. ¿Con qué presión vale al final? Pues no lo sé. Porque, sí, sé que. Yo diría que 3 puntos menos del máximo, digamos. O sea, empezando por el máximo, 3 puntos menos. No gira, Que va, tío. Uf, el año pasado esta era mi mejor curva y ahora la odio. Bueno, aparcado. ¿Será tu mejor curva? Sí, ¿no te acuerdas que aquí donde te sacaba tiempo? No. Pues sí, sí. No creo. Si fue un título que se me ha dado bien el año pasado. Aquí salí cuarto en División 1 el año pasado. Yo el año pasado aquí en Monza era muy rápido yo. El año pasado, porque este me parece que... Te sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar. Madre mía, los pianos este año, tú. El segundo es intocable aquí, El segundo nunca, ni este año ni nunca. Buah. Wow. Estoy frenando como en quali. Dios, esto no gira, Lleva aero baja, No te la subas más. Hay gente irá con 0-0. Ya lo sé. Oye, la segunda estoy sobrecalentando todo el rato. Y yo la presión bajísima, Yo... 8. Pues nada. Qué guay.
Pero yo no llego ni a 90 y... Mira, ni a 98 estoy llegando. Hostia, esta, la enlazada esta no sé cómo hacerlo ahora, tío. Pegar el primero y evitar el segundo. Pero sin tocar tampoco el piano interior del primero, ¿no? ¿Y atacar el primero? Ah, atacándolo. Lo de... que es un poco aleatorio, ¿eh? Joder. No puedo con Lermo, ¿eh? Sobrecaliento. Nada más que decir eso, ¿eh? Sobrecaliento teniendo 90 grados la otra. Ya. Es la carcasa, ¿no? Lo que decías. No entiendo, tío. Es exageración. Hasta luego. Pero hola, la carcasa, guau, 130 se me ha puesto la carcasa. ¿Y no has trompeado? ¿Eh? ¿No has trompeado? No, pero me he ido recto prácticamente, o sea, he tenido que levantar, pero no sabes cuánto. O sea, el coche directamente es como si no me girara, no tuviera alerón. La carcasa. La puta frenada, ¿eh? Que lo revienta, tío. ¿Puede ser el peor Monza de la historia? Puede ser, ¿eh? Sí, este es poca broma, ¿eh? Este juego no es para niños, ¿eh? No. Es bastante complicado este año conducir. Este no es del FIFA. Mira, tío, sobrecalentamiento tanto la carcasa, tío, que no me gira, tío, después de la frenada. ¿Qué puta mierda es esta, tronco? Tendrás que bajar de la presión por eso, supongo, ¿no? Imagino, tío. El ES puedes usarlo bastante, creo. Creo que es bastante abusivo, sí. Claro, lleva el aire tan bajo. Era que Monza es sorprendente, tío, porque aparentemente son tres putas rectas, pero, tío, cada curva es un puto sufrimiento, ¿eh? Muy difícil ser consistente. Sí, tío. Es que nunca. Creo que le he de hacer como si estuviese en vuelta de formación para no trompear. No se puede ir tan lento ahí. Acaban de dar récord el tercer sector, tío. Cuanto más estilo sea tu setup, más. Peor irá la parte trasera del coche, claro. Y es eso, ahora rico el tercer sector, no entiendo nada, tío. ¿Cuál es tu vuelta rápida? 24-0, estoy ahora rodando. No me han hecho récord. Claro, no sé, me he marcado primero y segundo en verde y el tercero en morado. Pero sigo pensando que creo que pierdo muchísima en tanto el Lesmon como en la última curva, tío. O sea, la última curva es que salgo muy parado, pero porque no me gira el coche, tío. O sea, es una cosa extrañísima, tío. La sanción la llevo muy bien, pero bueno, quitando lo de los 10 segundos de la primera curva.
No tengo molestaciones ni nada. Nada. No sé hacer el modo. Es que tengo que hacer esto muy raro, tío. Esto no es normal, esto, tío. No había hecho la última curva así en mi vida, tío. Pero en mi vida. En Ascari va bien, ¿no? Voy muy bien en Ascari. Qué raro, eso no es amonestación. Ahora sí, vale. Si sigues saltándote las curvas, los comisarios te van a sancionar. Que ya no tengo tanto grip. Yo estoy ahora mismo con 30 de desgaste. Yo 40. Bueno, pero vuelta rápida, ¿no? O sea, todavía te da eficacia el neumático. No sé yo. Me estoy oliendo gente haciendo media blanda, ¿eh? Me va a dar mucha rabia esto, ¿eh? Tú, por ejemplo. Yo creo que se puede. Coño, para hacer. Para llegar a bote 16 con 60. Luego poder hacer 9 con blandas. O 10. Fácil, ¿no? Me va a dar algo, tío. Tengo que conducir como un retrasado, tío. En un sobrecalentado, como si nada. ¿Qué es? A la hora también de subir el piano, que se te complica un poco más. O también en la frenada. Yo es frenada, o sea, la que freno, me cargo la carcasa, tío. No sé si. No sé si toca algo el setup respecto a lo de la diferencial de frenada, tío. Este, dentro de un minuto empiezan los streams de F1 Manager. Fuera coña, sé yo, porque es el juego, vale lo que vale, si no me lo compraba. ¿Sí? Sí, tío, es el típico así para jugar de plan chill, tío. ¿Cuánto cuesta? ¿50? Sí, por ahí, creo. Ay, ay. ¿Cómo? Me pone que tu tiempo son 10 segundos. ¿Te escucha ruido de fondo? ¿Tuyo? No. Sí. No. Ah, como están haciendo obras. Yo también, tío. O sea, es que yo tengo obras en el vecino, tío. Está ahí con el taladro y todo, tío. No, las obras son mías. Y mías también. O sea que. Quiero probar una cosa en carrera, a ver si así no sobrecaliento. Vale. ¿Goes? Voy a poner la presión al mínimo. Voy a tener el triple desgaste, pero...
¿Tú la que tienes problemas en la delantera o en la trasera? Delanteras, tío. Las ¿Ah, carcasas sí? delanteras, tío. Voy a probar. Por eso creo que es lo del reparto de frenada, tío. Que es lo que estoy sufriendo un poco más, tío. Pero no, no, o sea, nunca me ha pasado esto, sufrir por el reparto no, de frenada. Si lo tienes al 50. Por eso, es lo que no entiendo. Voy a ir con presión delantera máxima, trasera mínimo. Es la cosa más rara. Joder, tan rara. Yo voy a bajarme un poco las delanteras. Un toque, a ver si mejoro. 7.5 cuesto cierto, ¿no? De lo de altura. Sí. Vale, voy a el creo. Que usé más Estados Unidos y me joden. Vamos a dejarlo así a ver cómo pulula esto ahora, pero. Ya te digo, tío, no sé. A mí me fina mucha confianza en general. A ver cómo va esto ahora. Ah, porque si rollando el medio, el blando será peor. Claro, el blando va a ser muerte. Imagino, no sé. Ah, agita la vez. Ojo, 92 grados. Aleluya. Qué gusto de traccionar así. No te digo. Pensaba, yo pensaba que no frenaba, ¿eh? Me ha sorprendido ahí el coche porque digo, me voy largo otra vez, ¿no? Ah, pero ahora no tenía 70 grados. Claro. Esto da gusto, ¿eh? Paralelo. ¿Te imaginas? Es imposible este año. Este año paralelo es muerte. Bueno, y el año pasado ya era morir también. Pero seguro que habrá algún puto iluminado que lo intentará, ya verás. Este año lo veo incluso peor. Buah, es que no hay confianza. Es que no se puede conducir así en una carrera. Ah, va, va. Me amarga. ¿Has atacado el tercer piano ahí? Sí, a muerte, aparte, lo hago siempre. Joder. Creo que va más rápido que yo. Hola, hola, no me gira. Creo que es porque me he subido al máximo una presión delantera. Es lo que me estaba pasándome a mí, ¿eh? La carcasa sobrecalienta y no gira el coche, tío. No, si voy a correr con la presión al mínimo en Monza. El mundo al revés. El único circuito que el año pasado podemos ir al máximo, junto a Bakú. Y ahora vamos al mínimo. Aquí en la curva 1 va a sufrir, ¿eh? Joder, que se voy a sufrir. Me va a atacar todo Dios. Pero lo demás, vale, muy bien. Uf, entra pasadísimo en esta otra vez. Ahora me he pasado los 90 grados, no sé si es por la presión o qué. O sea, 40 grados menos. No entiendo. ¡No! He dicho, venga, ataco el tercer piano. La pista está limpia. O no sé si hay que atacarlo de una forma muy concreta. Yo lo dejo ir, o sea, como levanto, ¿sabes? De. Sin acelerar, simplemente que vaya el coche encima. Y luego cuando ya lo supero es cuando vuelvo a meterle gas. Dios, qué locura. El sobrecalentamiento en la última curva, Sí, ya te he dicho yo antes, que yo estaba flipando. Yo como lo tenía antes, le he dicho, a lo mejor no tengo yo ese problema. Me escojo. ¿Qué uso tanto la delantera que la trasera no
No sube la venta. Dios, una Harry Waller. ¡Es que no gira! Pues me ha sacado tiempo, ¿eh? Imagínate. Pero hay... Porque hago una cosa, pero esto en carrera no, yo no lo veo factible. Le meto el ERS, pero para que el coche me haga un poco de trayazo y así mete los rectos, ¿sabes? Bueno, esto en carrera me da un miedo a hacerlo que te cagas. Guau, qué mal. Creo que es más seguro no atacar el piano que atacarlo, ¿eh? Pero no sé. Ahora sí que sube la trasera. ¿Cómo arde el gaste? 13 delanteras, 14 trasera. Yo 20. Qué barbaridad. Y no he trompeado esta vez. Es increíble. Pero yo creo que le pasará a todo el mundo, ¿no? Yo creo que también. Igual, le acabo de coger rarísimo esto ahora, ¿eh? Ha hecho buen tiempo, ¿no? 23-9. No me veo mal del todo. Monza siempre ha sido un circuito bueno para mí, pero primer sector estoy sufriendo muchísimo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! ¿Y ese trayazo? Eso ha sido gratuísimo, bro. He atacado el piano y me ha llevado hacia la izquierda. Luego, cuando he vuelto a pista, el piano, el exterior también. ¿Qué es lo que has querido probar aquí? Respecto a la carrera anterior, lo de la presión. Presión. Sí. Se me va igualmente y sobrecalento las delanteras. Porque me la ha puesto el macho. Joder. Conclusión. Ay, Dios mío, qué amargamiento. No, tranquilo que estoy jugando yo al Yakuza. Yo segundo sector me veo bien. Tercero me veo sorprendentemente rápido. Pero el primero me veo muy mal, ¿eh? La notación ahí. Jode bastante. Bueno. Pues sí que se. Sí que la. Esta. ¿Cómo se llama? La clasificación, joder. Vamos a ver la palabra. Es que ya me está haciendo efecto, digamos, lo de la. Lo de enjuague, tío. Que se me hace la boca pastosa completamente, tío. Me cuesta ahí vocalizar, que flipas. Dale. Perdón, que me he quedado mirando Twitter, tío. Ayer presentaron una facción de Age of Empires, ¿no? Sí. Hostias. No jugar, ¿no? ¿Es oficial? ¿Ricciardo deja a McLaren? Sí. No, no había visto, tío. Dicen que se va a ir al Alpine. Eso dicen. Algunos. Que, hostia, es para analizar lo de Ricciardo con McLaren, ¿eh? Vaya dos años más nefastos, tío. Joder, es que escuché una mierda y Norris es un superdotado. Bien, ¿sabes? Ah.
Porque Ricciardo es el que echó, se puede decir, a Vettel. A Vettel de Red Bull, correcto. ¿Iba tan rápido? ¡Dale! Perdón, que me estoy quedando, me he quedado viendo lo de Ricciardo ahora. Entonces, no sé qué ponerme. Me guardo ese tag con 54 kilos de gasolina. Bien. Siempre viene bien. Vale, vamos allá. La previsión para hoy es buena. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día. Vale, vamos a probar esto. Todo listo. Cada uno a su puesto. El coche sale a la pista. Tú eres el primer entreno que haces hoy también de Monza, ¿no? Sí. No sé qué hacer con la presión, la verdad. Pero el juego, no notaba tanto lo de esto, ¿no? La temperatura. Yo lo de la carcasa no lo notaba directamente. Martillos. Se escucha hasta con los cascos puestos a tope. ¿El qué? Perdón. Los martillazos. Ah. Hostia, mi madre ha comprado el chata y estoy volviendo un vasito, ¿eh? Ahora para ver con la Q. He hecho toda la vuelta de formación con Lelers. Buena. Es que, ¿por qué me te lo ponen por defecto? Ya, es una mierda. ¡Ah, su puta madre! Venía rápido, tío. Sí, no, he tenido un poco de miedo a cogerlo, tío, y la he liado pardísimas. Ah, qué rabia, tío. Me pasa con la blanda, lo de la última curva, tío. ¿Validado de qué? Y trompeo. Y hago el mismo tiempo, exactamente. No lo bajo, ¿eh? Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Ayuda. Corro con el... Soy primer reserva ahora, no sé por qué. Por los safety cars y me extienden de quinto a primero por chocarme. He provocado dos safety cars seguidos y me han subido de quinto a primer reserva. Gracias.
A ver si esto se... El 5-5... Sí, no. Joder, tío. Nuestra mejor vuelta hasta ahora. No he mejorado nada, tío. A mi primera vuelta, tío. No sé si... Alarmarme seriamente o qué. La primera. No he hecho un susto. Sí, pero aún así, ¿sabes? Habré perdido tres décimas, pero que no baje ni a 19, tío. Pues entre 8, 29, ¿no? 28. ¿Eh? ¿Qué tiempo has hecho antes? 28, o sea, me he hecho lo mismo, tío. ¿Cómo van a bajar a un segundo? No, ya, pero digo que no haya bajado así más saco, tío, no sé. Es que la sensación que, vale, que he cometido error, pero que no he perdido tanto tiempo en ese. Bueno, ahora lo veré, a ver si no lo cometo ahora y chequeo, a ver cuánto puedo perder haciendo eso. Vomito entrar últimamente Twitch y ves solo que la gente top streama Minecraft. Qué asco. No, mira, está Heiki ya jugando al Econo Manager. Ojo. En marketing se han gastado una pasta, esta gente. Porque lo he visto por todos lados. Joder. No, yo también lo he visto en bastante publicidad, tío. Bueno, si es el primer juego, pues quizá la inversión está ahí. Gracias por ese pedacito de follow, Betón. Bueno, más que los de Minecraft son los slots. Que en Estados Unidos está puesto en una moda que flipa, ¿eh? Yo no sé cómo eso es legal, de verdad. En Holanda y todo esto es ilegal, eso ya. Muy buena, guapo. Aero 00. 25-5. Solo queda una vuelta de combustible. Ah, ¿qué tal? No. Conduces muy bien. Bueno, eso que condujo bien. Siempre se podría mejorar. ¡Ojo! Sí, es que literal, 4 décimas me ha dejado, tío, con la cagada de las enlazadas. Me han hecho trompear el coche, por Dios. No está mal el tiempo. Pero creo que le ha liado un poco en Ascari, sinceramente, tío. No me ha dado un buen feedback, tío, de Ascari. Sí, creo que tengo un par de décimas todavía. Y eso que es el primer día. Buen tiempo, ¿no? ¿En cuántos estabas? Claro, es que no sabemos nada, ¿no? Todavía. Mismo tiempo, 19-7 que antes. Con Aero 0-0. Hostia, muchísimo mejor entonces. Me hago los mismos tiempos con Aero 0-0 que 5-5. A ver, voy a probar yo el 0-0 este. A ver si tengo ese chance. Hostia, vaya segundo sector te has hecho, ¿eh? ¿He volado o qué? Sí, sí, la misma vez, tío. Vamos en las calles he perdido tres décimas sin cargarme e ir al más rápido que yo. Por eso digo, tío, que no ha dado un... Es lo que te estaba comentando, que no me había dado un buen feedback que Ascari, tío.
la semana que viene. Un circuito listo, que aunque lleves la presión al mínimo, sobrecalentarás. ¿Holanda? No está en el calendario. Está en, es un mapa del Call of Duty. ¿Mapa del Call of Duty? ¿Eh? Coño, Singapur. Bueno, será un mapa. Será, claro, hablando de futuro. No, te había entendido igualmente. Singapur, semana que viene. Para la beta, eso. Si sí, toca Singapur, luego ya creo que tocan buenos circuitos. Creo. Hoy en PSG de la póliza 18-2, me quedé con cara de tonto. Estoy en segundo y medio. Carr está haciendo una mierda en PSGL y Dani Moreno siempre sale último y acaba retirándose en la vuelta 5. Si va de tapado para los discos, lo veo. Pero sigue estando en Mercedes, Dani. Claro. Sí, Carr sí que es verdad que lo estoy viendo un poco fallando más. Pero... ganó. Es que nunca streamea. Ganó el mundial porque no va a seguir. O sea, con ese mundial que ganó conjunto a Yarno, te voy a ir al top 10 histórico de esports en España, ¿eh? De dinero ganado. Joder. Con ese mundial. O sea, si lo vuelvo a ganar este año, se lo vuelve con el top 5. Creo que el primero era Mitchell. No sé si quién más estaba ahí. No conozco mucho, ¿eh? Tiempo ya en la recta, ¿no? ¿Eh? Que si ya has ganado ya tiempo en la recta con la no, no me lo he puesto al final. Me he calentado con el tema del Scary y quiero ver cómo estando bien, bien, cuánto puedo sacar. Como tengo todavía una tentativa final. Estoy bajando media décima, justamente. Una 40 décimas se ha bajado. O sea, milésimas que dio. He bajado 3 décimas. 19-4. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Hostia, esa última vez has girado bien, ¿eh? Sí, no, ahí sí que giro perfecto siempre. Vamos, vamos, vamos. Hostias, la Real vendió a Isaac por 70 millones. Sí, sí, no, no, es una barbaridad lo de la Premier, tío. Están vendiendo, comprando a un precio de locos, tío. ¿Tan bueno es? No. 6 goles hizo la temporada pasada en 32 partidos. Estaba viendo sus estadísticas. Viendo el partido del otro día, al revés se llama casi. Con eso me quedé, del jugador. ¿Vas a probar 0-0? Sí. A ver qué tal. Yo creo que voy más rápido, ¿eh? Lo que, claro, tienen más desgaste. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 20,2. No gira tanto. Cuando quieras. Traccionas peor. Nunca he traccionado bien. Vamos.
Ay, y hay un tercer español en eSports este año. ¿Quién? Samu Bin. ¿Equipo? Valpine. Hostia. Que era piloto de WSO. ¿Sí? Hostias. Y, bueno, lo ficharon y luego tuvo un año y se fue ya a PC. Joder. O sea, en el clasificatorio tampoco hizo tan bien. Bueno, mejor que el top 5 de PC, que claro. Pues, ya, bueno, que ya es bastante, sí. Bueno, let's go. No. ¡Topeado! Venga, sí. Madre mía, hombre, tío. Madre mía, claro. Un poco de desgaste tengo ya. ¿Se nota el delta o qué? Sí. A ver, incluso le he cagado la primera curva y sigo ganando tiempo de momento. La vuelta con 8 de desgaste, ¿eh? Qué locura. Se le caga un poco en las enlazadas ahí, de vuelta a hacer mal. Uf, cómo se recupera en recta, Borges. Hasta luego, tú. ¿Qué coño? Que como que he ganado un pero mucho. Iba perdiendo dos décimas y las he ganado. Voy ganando ahora, bueno, un más uno tengo. Más un segundo. Bueno, una milésima. Quedan 30 segundos para. Vamos, que si no hubiera cagado en esto, tres décimas hubiera sacado en total. ¿Cuánto ligas te tienes? Te lo digo. 7. Yo tengo 10. ¿Qué cojones? Yo cambié aquí el coche. Una polla. A mí no me gira el coche, ¿eh? Si me paso recto, me llevo todos los carteles. Ah, había un bug en las marchas automáticas que tú me habías dicho que revolucionaba el coche excesivo y ahora lo han arreglado con el último parche. Ah, hostia, pues. A lo mejor eso porque por lo que trompeaba con la media, ¿eh? Vete tú a saber, ¿eh? ¿Pero nunca te diste cuenta o que estaba acostumbrado? Bueno, es que como conduzco, yo revoluciono mucho el coche de por sí, ¿sabes? ¿Cómo que? Pues si es de automático. Ya, pero. Como yo acelero muy de golpe, ¿sabes? Lo hago muy poco progresivo. Y el coche ya lo revoluciona haciendo eso. Pero yo digo en recta. ¿Ah, en recta? Uah, pues ni me he enterado. Joder, era un bug muy gordo, ¿eh? Ahora vas más rápido, por eso. Como nunca lo habéis dicho, yo pensaba que no. No, no, pues no me he percatado ni siquiera. Bien, bien. Voy, ¿eh? Decía yo que veía la pantalla del móvil brillar, coño, bueno, lo tenía al máximo, joder, de la playa, tío. Digo, esto lo veo todo, hostias. Yo creo que lo tengo automático, eso. Bueno. Aquí estamos. Lo que no me fijas es la gasofa, cuánto. Pues ahora gasta al menos porque revoluciona al menos, ¿no? Me imagino. Pues si antes acababa ya en positivo, imagínate ahora. Pero si los dispos corren con menos uno, ¿eh? Las carreras, yo me quedo loco. Hostias. Al menos en la última carrera. Sí, me he puesto 0-0. Todos a jugar. Joder, que bien ha salido. No me has amarrado, me ha hecho el coche, tú.
¿Fue un 0-0? Sí. A ver qué tal. Lo que fue que han quitado es el bug del motor, porque vaya carrerita me pegué la otra vez, tío. ¿El motor? ¿No te acuerdas? El glitch del motor. ¿Qué pasó? Coño, ¿te acuerdas que se me glitcheó el sonido? Ah, bueno, en el motor, el sonido entero. Es por eso. Pero no han arreglado, eso sigue mal. Madre mía, Otra carrera. Pero si la carrera lo tendrás, ¿eh? Madre mía, tío. Qué horror, tío. Me dolía la cabeza, toda la noche. Qué horror, Juan. Bueno, como sobrecalienta la carcasa, madre de Dios. Vamos más rápido, ¿no? Si yo estoy en 23-1, ahora imagínate. Esta curva me cuesta muchísimo, tío. Yo de gas tengo 10 ahora mismo. ¿Cómo me dejó? Yo 12. Juego más y no me mato. Con 0-0-0 y ahora tengo 0-0-1. Así que voy neutro. ¡Oh! Guay, he salido súper parado. Me contrayazo en la salida. Juro que antes la toma igual y a ver si me va. Vaya dos curvas. Ah, que me voy. Esta curva... ¿Se me ha muerto el neumático en esta vuelta? Vale, despejado. Pero que no. No sé, no toma ni una curva bien.
Guay, wow, yo estoy más de un segundo por debajo, de mi tiempo. Ahora mismo. ¿Qué tiempo? Me he hecho 24-2. Me pega bote según como la tomes. Wow. Tengo dos avisos y dos en Lesmo, ¿eh? No entiendo. Estamos jodidos también ahí. Vuelta, tío, otra vez. La que estoy liando, tío, ahora mismo. No sé si es por mí o el neumático también que se me está cayendo. Gracias por el espacio que le fue el boquetón. Me noto muy mal con 0-0, la verdad. Creo que puedo hacer mejores tiempos, pero es, al final no soy tan consistente. Más lento. Sí, sí, un segundo y pico, tío, pero no sé si es porque la estaba liando. A ver, esta vuelta creo que es buena. O sea, no he cometido errores. A ver cuánto estoy perdiendo naturalmente. Porque, no sé. Me saca dos décimas de NASCAR, No te voy a decir yo ahora. Ahora, bueno, 5 décimas. 23-6 estoy rodando. Me pone mala hostia, tío. Campeón. No, pero se me va en la segunda chicane por la puta cara, por tocar un poco el piano. Y a veces te sale perfecta, otras el coche te va afuera. Qué asco, tú. Llego 23-6 y tengo el tercero. Nos han impuesto una penalización de 10 segundos por el último. Ay. Circuito que... Joder, ¿por qué iba también en Estados Unidos? No entiendo. Hostias, que en Estados Unidos íbamos los dos rápidos, ¿eh? ¿Pero qué tiene distinto Estados Unidos a esto? Entonces es más fácil este, ¿no? Digo yo. Para mí era mucho más complicado Estados Unidos, tío. Y sorprendentemente fui rápido, tío. Por eso.
O sea, el primer sector mío de Estados Unidos era pero increíblemente más rápido que casi todo lo de la categoría, tío. O sea, eso no me lo esperaba para nada, tío. Era muy rápido, tío. Viajes en todas las autovías a partir de 2024. ¿Autovías? Sí. No se puede ni en el coche, ¿eh? No se va a poder ir, no. El plan para implementar esta medida y se estudiará el alcance de la red vial a tarificar. ¿Cuál es el principal motivo? No tengo ni idea, tío. Si solo... Ganar dinero, ¿no? Sí, si solo... Si son solo las autovías estatales o también las autonómicas. Pues que va a ser carísimo ir en coche a cualquier lado. Va a costar en 2024 2,5 al litro. Es que... Es que me vas a decir tú a mí el coche... Es que te va a salir más caro el coche que irte en avión, ¿eh? ¿Qué tal viste el Barça el otro día? Vi la segunda parte, la primera un poco meh. Es que yo sigo pensando que el tema de lo de Ferran Torres arriba a mí, sinceramente, es que no me gusta nada. Era porque Ansu Fati estaba mal. Sí, ¿no? O sea, sí, pero es como... ¿Quién es la estrella? ¿Ansu o Levan? Oma, Levan. Tiene que ser Levan. Cuidado. Tiene que ser Levan. No sé si los dos próximos años ya veremos, pero este primero al menos Levan, pero más que nada ya por experiencia tiene que ser él, ¿sabes? Bueno, yo el Madrid lo veo súper bien, físicamente y todo eso, con Tchouaméni, Camavinga... ¿Al Madrid? Sí, Madrid, el Madrid está muy bien, tío. Está muy bien, tío. Aunque me duela reconocerlo, pero el puto Madrid está bien. Hizo un partidazo, tío, de locos, tío. No sé si se pondrá la Alaba de lateral izquierdo, ¿eh? A mí me gustaría. Para que juegue Rüdiger, digo, junto a Militao. Pero bueno, quizá confía en Mendy, o sea. Vamos para allá. A ver, aquí también lo de la... que tocar, la verdad. Bueno, claro, mejor iba más rápido antes porque me baja la gasolina. Toca el piano, ¿no? Pero fuerte aparte, ¿eh? Bueno, aviso. Aviso y pierdo tiempo. Me sueño. ¿Otra vez? Estoy a punto de apagar la play, ¿eh? No me extraña. Tengo una gana de gritar. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda, tío. Qué asco, tío. ¿Qué pasa? ¡Horrible! ¡Pero acelera bien, coño! ¡Es que se me va todo el rato! ¡Llevo la presión al mínimo! ¡Voy a tener el triple desgaste que cualquier gilipollas! ¡No sé qué hacer!
Es un poco jodido, la verdad. Usa más el botón de adelantar. Gente, que va con aero 10-0, yo tengo que usar 5-5 y se me va igual. Joder, no, no entro bien, nunca, tío. Antes que roncar por el piano. Mejor. ¡Guau! Le he querido forzar a todo lo que me diera, tío. Lástima, tío, Lástima, tío, Verá que llevas a 0-0 y yo no. No te puedo adelantar, Venga, claro. Yo correría con 0-0 si puedo. Si puedes. Bueno, voy con 1-1 ahora, La clave. En plan, sí, claro, exactamente. Un poquito de aire ahí. No revientes el mando, que no tienes más. Ah, no, es verdad, lo vendí. Y los cascos que me sobran los regalo a mi hermana, así que... Hostias. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, ayer anunciaron el DualSense Pro. Hostia, eso no sé ni cuál es. ¿Eh? Que no lo he visto, tío. Bueno, es el mismo, pero puedes cambiar el joystick, el R2 y L2 ajustable. Oh, son magia, Pero han dicho que saldrá a final de año, va a saber el precio. Porque Xbox tiene un mando parecido y cuesta 180 euros o 150. Es como un scoop de esos, pero de la misma compañía. Creo que Xbox tiene el Elite Pro, que cuesta 150, y el Pro 2, que cuesta 180. No ha habido, tío. Prefiero comprarme dos mandos, la verdad. Sí, no, yo también. Me voy a decir, para acabar reventándolo, ¿sabes? Con una rayada. Girado súper temprano. Buena tracción de ahí. Machado de pi... El puto piano machado de pista, tío. Fuá. Yo el interior no te quiero decir lo que me acaba de hacer. Me ha levantado toda la tracción delantera, tío. O sea, estaba pensando pero que no esté justo a mi vera, tío. Porque si no me lo llevo.
O sea, hubiese sido un paralelo bonito, pero el piano me ha echado. Sí. Ahí no lo veo. Al aviso, pero vaya avisos tengo. Hola, hola. Y sobrevive. Venga ya. Estación. Un madre mía, qué suerte todo. Aquí lo tendría que tener bien ahora tú. Al piano y me ha ido bien, no entiendo. Qué random todo. Sí, tío, es que hay tantas cosas raras, tío. Una sí, una no. El problema es que esto te da un contexto, tío, que no, no tienes un trazado predirecto, tío. Ah, no sé por qué no trompea. Pues nada, paso de tocar ningún piano de ahí, ¿eh? No tengo claro. Iba al volante. Literal, tío. ¿Desgaste? 24. Y 21 las delanteras, las derechas. ¡Oh! Uf, luego las. ¿Me has tocado? ¿Eh? ¿Me has tocado? No, no, piano interior. Piano interior de la enlazada. La verdad que se va ahí, ¿no? Al menos de esa forma. Bueno, también estaba súper pegado a ti, ¿eh? Quizás me he quedado sin aero en ese momento. Aero no tiene. Bueno, sí, una. Bueno, sin agarre, bueno, sin agarre quizás, ¿no? Por dicho. No, 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 bro. ¡No! ¿Pero qué dices? Si tenía ruedas con... Es que, Dios mío. Vaya trompo de mierda. Pasa, pasa, pasa. Bien hecho. ¿Quién tiene el DRS? No, no lo tengo. Pero más o menos. A ver si puedo acostumbrarme un poco. Porque en División 3 es también estar en trenecito todo el rato. Entonces quiero ver un poco qué sensación tengo detrás de alguien. Ahora me sale bien. Es que es más raro. Ah, te ha salido perfecto. Qué vergüenza de juego. Es más aleatorio que... Ya ves. Que los slots. No, eso no. Eso está programado para que pierdas dinero. Bueno, aquí está programado para que trompees. ¿Me has visto? Dios, es que... Cuando te enfrentas bien con aero más baja, estás muerto, ¿eh? Sí, sí. Acabas de salvar aquí, pero vamos. Freno. Sí, buena. ¡Hostias! A mí se me ha ido también. Esta vuelta al neumático, tío, a mí nos dice siempre adiós, ¿eh? Puede estar vueltas ya. Pues venga, por el paralelo aquí. A ver si se puede hacer ahora. No, inténtalo, inténtalo. A ver qué pasaría. Buah, me he ido súper largo yo. No. Creo que no caben dos ni de coña, ¿eh? Es que depende de lo que haga el piano. Y en ese momento te va a escupir seguro. ¡Hale, tocó la hierba! ¡Ah! Mm-hmm.
Es que es para reír esto. Freno ante la posca y trompe. ¿Qué pasa? Ay, que me da algo, ¿no? Bueno, para tener el DRS y trompeo, ¿no? ¡Buah, Fernando! ¿Han sancionado por qué? No entiendo. Si no he tocado ni el piano, ¿eh? No tengo la rueda sucia. ¿Te has estrellado? ¡Ay! Lo que me ha ido a mí por estar mirando atrás. Tengo 45 de gas y neumático muerto, ¿eh? Yo 39 tengo, ¿eh? Los demás 35 y 38. No sé si aguantamos tanto vueltas así, ¿eh? Es que el blando tuyo tiene que ser criminal, el blando, ¿eh? O sea, rollo de ponerle y morir, ¿eh? Es que no puedo hacer ni dos vueltas seguidas. No voy a truncar nunca más. Tú sí, ¿no? ¡Me iba a destrompear! ¡No trompear! Y me hace trompear, digo, no me trompear nunca más y me hace trompear. Increíble. El resumen de mi vida. Sí, sí, tío. Qué asco, tío. Vaya entrenamiento nos está saliendo, tío. No, no, espérate. Uy, 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 oye, espérate. Quiero que no, ya no vuelvo a trompear nunca más. Tira, hombre. No, tengo miedo. Detrás no se puede. Detrás de alguien no se puede, tío. Yo decía, joder. La carcasa, te lo juro, la carcasa tenía roja completamente, tío. O sea, no la temperatura. No, no, antes, justamente. O sea, te estaba siguiendo, digo, voy a ver el tema de la carcasa y tal de alguien cómo se pone. Está completamente roja, tío. Detrás tuyo, completamente roja, tío. O sea, que te voy a tener que dejar por cojones el adelante 3-4 décimas para que yo no sobrecaliente la carcasa. Es que me parece lamentable, tío. Menos mal que se suponía que estos coches podías estar más cerca del adelante, los cojones. Con la presión al mínimo y aero 0-20. Los cojones, tío. Será la Fórmula 1 real, porque aquí la virtual, macho, ni de puta broma, tío. Yo de 30 estoy lejísimo. No puedo, tío. Es la primera vez que piso el piano bien, tío. ¿Eh? Hacen buena vuelta. Diría que sí. Pero vas en rojo. No puedo, tío. Joder. No puedo, tío. ¿Pero has tocado el piano? No, no, ahora ya ha sido saliendo de Ascari directamente. He empezado en menos 0,1 y tengo más 0,2 ahora, Iba en rojo, por cierto. Ahora estaba viendo, iba en rojo. No sé, no lo entiendo, tío. Ahora no sé si es porque ya me he cargado el neumático o qué, pero... No sé ahora por qué... Vale, claro, con el duro. O sea, el medio... O sea, el medio, perdón. El blando no, lo veo inviable. Es que...
No. O sea, es que lo veo imposible. O sea, si estoy así con el medio, el blando no me va a durar nada. O sea, voy a tener que ir al put, no sé, tío. Y veo que... o sea, es que no lo veo tan descabellado el tema del blando, tío. Sé que hay gente que lo va a hacer encima, tío. Es lo que me toca un poco los cojones, pero bueno. Es un poco lo que hay. Me había costado un pinzamiento a la espalda, tío. La mala hostia que me ha entrado ahí cuando trompeé la última vez, ya. Uf, me ha dejado. Toma, aparcadísimo. Ay, ya he morado, creo. Ah, no. ¡Hostias! Una falla de internet por aquí. Al loro, ¿eh? Ah, bueno, que se ha pirado directamente, ¿no? También. Ha abandonado directamente. Este ya se ha pirado. Bueno, chicos, yo lo voy dejando ya por aquí. No sé si ahora abriré con algo más. No sé. Tengo mis serias dudas. Esto lo publicaremos ahora rápidamente bien. El espantoso entrenamiento nos hemos pegado. Y ya te digo, a lo mejor abro ahora con un poquito de Edge o de StarCraft. No sé qué voy a hacer, sinceramente. Así que lo dicho, chicos, os veo en cuestión de nada. Chicos, nos vemos.